and today God is telling us. Amen. One and all, He's telling us, go forward. Yes. Can we go forward? Yes. Can we go forward? Yes. Principalmente una respuesta de lo que sucedió el año pasado, una respuesta
de que el pueblo decidió tirarse a las calles, hacer todas las movilizaciones que se hicieron. Sin eso, no hubiéramos podido vencer la ley que aprobó los diputados. Fue vencida porque el pueblo se tiró a las calles. Por todas esas personas que quizás no pueden votar, pero por su presencia en las calles decidieron hacer una violencia. Lo importante es que aunque ahora haya mejores condiciones, todavía no hay garantía de una forma integral, real, que sea justa, que sea posible. Por ejemplo, el presidente del país, el señor Bush, plantea que está de acuerdo con la reforma integral. Al mismo tiempo, plantea que se traigan trabajadores extranjeros sobre condiciones diferentes a las personas que están aquí. No queremos un programa de trabajo temporal, a menos que se le permitan a esos trabajadores los mismos derechos que todos los trabajadores que están aquí. Eso es un principio en el cual nosotros trabajamos. Todo el que esté aquí en Estados Unidos trabajando debe tener los mismos derechos. No puede diferenciar a un grupo del otro. Ese principio también de igualdad, de aplicarlo a todo el mundo. Quiero decirle a usted.